Franklin Alberto Requene venía a disfrutar de las fiestas patronales de Nandaime, pero al ser requisado por la policía se le encontró una computadora portátil que, según investigaciones, se la había robado minutos antes. En coordinación con la policía de Nandaime se logra la captura de un sujeto a bordo de un vehículo gris. Al hacer nuestras investigaciones nos encontramos que dentro del vehículo anda una computadora. Se hacen las indagaciones, nos damos cuenta que la computadora no pertenece a ellos. Llamamos al dueño de la computadora y efectivamente sí le habían robado la computadora. Siguiendo con las investigaciones policiales, el sujeto es originario de Managua. Se dedica al robo con fuerza en los residenciales ubicados en la zona de Masaya, Granada y Nandaime. También en los parqueos de vehículos donde buscaba computadora, tablet, entre otros artículos. Sí, pregúntale a él. Pero eso es la otra policía que está involucrada. ¿Ya le das? ¿A qué te dedicas? Requene es remanente de las bandas que ha desarticulado la policía. Sin embargo, hasta la fecha no se le había podido comprobar su actividad delincuencial hasta que fue agarrado con la computadora en el carro que circulaba. Desde Masaya para Acción 10 les informó Alan Gutiérrez Paniagua.